Muy buenas, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la defensa de las ideas. Como todo este canal, se trata de las lides de la informática. Y en informática, como siempre digo, hay mucho mito, el cual es sano derribar. Más allá de todo esto, mito o no mito, mito o realidad, lo que hay que hacer es defender bien nuestras ideas. Decir que algo es bueno simplemente porque yo lo digo, o decir que algo es bueno porque todos lo dicen, es el mismo tipo de error. Sobre todo al defender un proyecto de egreso, o al defender una idea muy importante a nivel laboral, a nivel estudiantil, hay que tener las cosas muy claras y tratar de que las personas que van a verificar nuestros conocimientos no nos hagan trampa. Tratar de que la persona que va a verificar nuestro trabajo no pueda correr libremente por cualquier tipo de teoría para tirarnos abajo lo que nosotros afirmamos. Entonces, ¿de qué manera nos aseguramos de hacer algo que no pueda ser fácilmente criticable? ¿Cómo me aseguro yo al entregar un trabajo final de que lo que estoy entregando es confiable? No es por lo que digo, sino es por cómo lo digo. No es por los argumentos que estoy esgrimiendo, sino por cómo los defiendo. La defensa de una línea de pensamiento, la defensa de un accionar es fundamental. Dos personas que digan algo distinto pueden tener razón, porque cada una puede estar viendo una parte distinta de la misma realidad. Vamos a empezar con algo concreto. Vamos a definir algunos criterios para terminar explicando cómo tengo que presentar ese trabajo, o cómo tengo que comportarme, o cómo debo proceder al hacer este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, bien. Tenemos que partir de una afirmación, o de afirmar una negación. Como aquí dice, el afirmar algo consiste en establecer cuál es tu postura o un hecho que quieras defender. Yo estoy de acuerdo con tal cosa o no. ¿Tá? Es muy importante tener en cuenta que este elemento solo define tu posición respecto a una idea, no la defiende por sí solo. Que yo diga me gusta Linux, me gusta Windows, me gusta Mac, bien. Que yo diga que es bueno, que algo es bueno frente a lo demás, que Windows es bueno o que Linux es bueno, eso solamente es mi afirmación, es una afirmación, pero no constituye en la verdad. O sea, eso no se trata de qué es verdad. Se trata de una afirmación, nada más. Así que con eso no llegamos a ningún lado. Decir que Linux es mejor en los servidores y Windows es mejor en los equipos de escritorio no es defendible por sí mismo. Hay que explicar por qué, ¿sí? Por ejemplo, o que un router es mejor que otro, o que una marca es mejor que otra. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que importa es el porqué. Y con eso nos vamos al argumento, lo segundo que aparece allí. El argumento es el motor de la afirmación. Es una verdad o encadenamiento de verdades que justifica la afirmación. O sea, ¿cómo justificamos lo que estamos diciendo? Se habla de verdades en cuanto a que sea lógico y que cada parte del razonamiento sea consistente con la otra. Que todo lo que digamos tenga que ver entre sí. Que no sean ideas tomadas de los pelos. Que no se contradigan. Mientras más cuidado y pulcro sea el argumento, más difícil será refutarlo, rebatirlo o atacarlo. ¿No? Un argumento debe explicar la esencia de la afirmación. ¿De dónde viene la afirmación? Esto es así porque sí, bueno, entonces no es un buen argumento. Esto es así porque yo lo digo, esto es así porque siempre fue así, bueno, entonces no está bien, no es correcto esa defensa. Ese argumento no es correcto para esa afirmación. Contextualizar y probar la afirmación. Yo tengo que darle contexto a la afirmación. Por ejemplo, si yo quiero explicar que un sistema operativo es mejor que otro, tengo que explicar en qué terreno se desarrolla, en qué terreno gravita o influye ese sistema operativo, por ejemplo, y procurar mantener una consistencia lógica con lo que estoy diciendo, obtener datos de la realidad, ¿tá? Y probar que lo que estoy diciendo es así. Para eso me tengo que basar en fuentes, ¿verdad? No solamente en los hechos, en fuentes. Y acá hay una cosa muy interesante que me pareció muy bueno destacar, que es el terreno de las falacias. ¿Qué es una falacia? Nosotros prestando atención a lo que es una falacia, vamos a darnos cuenta de qué es lo que no tenemos que hacer para defender una idea. Falacia. Las falacias son errores lógicos, ¿no? Justificar una afirmación en una segunda afirmación distinta y esa segunda afirmación justificarla con la primera se considera un argumento circular, ¿no? Esto es bueno y como es bueno entonces es verdad. Resultado, ahora tenemos dos afirmaciones sin argumento. Esto es lo mejor porque funciona bárbaro. No tiene nada que ver, puede funcionar bárbaro y no ser lo mejor, por ejemplo, ¿no? Segunda cosa, justificar una afirmación solo por el hecho de que lo haya dicho alguien de prestigio. Porque el director de no sé dónde dijo tal cosa. Y esa persona es idónea, y aunque sea idónea, no estará equivocada. Porque lo dijo un ingeniero. Y porque lo dijo una persona con mucha experiencia. Y hay que probarlo igual. Que lo diga una persona con mucho estudio o con mucha experiencia debería darme a mí la confianza para investigar por ese camino. Pero puede estar equivocada esa persona. Yo he escuchado gente que tiene mucho más titulación que yo caer en errores enormes. Y he escuchado gente que tiene menos títulos que yo defender un argumento mejor que yo. Entonces lo que hay que hacer es buscar la verdad, no encasillarse. Decir que un suceso es causa de otro solo porque ocurrió al mismo tiempo o en secuencia, como fichas de dominó que van cayendo. A veces las cosas pasan en un momento determinado, pasan varias cosas en un mismo momento y ninguna de ellas tiene que ver con la otra. Por ejemplo, esa gente que dice, para ganar a la lotería tenemos que investigar cuánto viento había ese día, cuánto calor hacía, qué estaba haciendo la gente. ¿Cuántos partidos había ganado la selección uruguaya de fútbol? ¿Cómo me sentía yo? No, eso no tiene nada que ver. Se ganó la lotería porque fue una obra del azar en el mejor de los casos. Y todo lo que suceda no va a cambiar eso. Aunque vivamos en Siberia o vivamos en Brasil, no va a cambiar. Es decir, lo que va a suceder es que una combinación azarosa determinó que algo sucediera o no sucediera. Pero no concatenemos cosas que pasan, no concatenemos cosas que pasan al mismo tiempo y tratemos con eso de armar un argumento, ¿tá? Resultado de decir que un suceso es causa de otro solo porque ocurrió al mismo tiempo, tenemos una afirmación sin argumento con un elemento adicional sin su propio argumento que justifique su presencia ahí. O sea, seguimos viendo cosas que pasan a la vez pero no sabemos por qué. Y peor, estamos creyendo que están relacionadas, eso todavía es peor. Luego, desestimar la contraparte por considerar que no posee un conocimiento previo necesario. Vos no podés opinar porque no sos profesor, vos no podés opinar porque no sos abogado, vos no podés opinar porque no sos mecánico, vos no podés opinar. ¿Qué tiene que ver? Un mecánico con todo lo que sabe puede estar equivocado en algo que le diga un vecino. Y no por eso vamos a dejar de creer en el vecino o tirar por tierra todo lo que sí sabe el mecánico, que es mucho más que lo que sabe el vecino. Está bien, la persona que hace se equivoca, la persona que dice se equivoca, la persona que estudia y luego enseña se equivoca. Bien, pero no por eso tenemos que sacarle el crédito de todo lo que sabe y de todo lo que sí aprendemos con esa persona, que es mucho más que un error, o 5 o 100. ¿Está bien? Resultado de desestimar al otro por considerar que ese otro no posee un conocimiento previo necesario o una cualidad, aunque pudiera ser cierto, como acabamos de decir, la afirmación sigue sin su argumento. Está mal porque lo dijo fulano. No, no es un argumento para defender. Solo se agrega evidencia de falta de capacidad de exponer ideas. Como no sé cómo justificar lo que estoy diciendo, trato de tirar abajo al otro. Gravísimo error y seguimos con un problema además. Asumir la falta de respuesta como aprobación. Como no me responde nada, entonces tengo razón. Yo trato de discutir y empiezo a tirarte argumentos que no siempre pueden, no precisamente tienen que estar bien, a una velocidad que no te estoy dejando procesar y responder y decir, no ves que sos muy lento en responder, entonces no sabes nada. O no ves que no, te quedaste callado, entonces no sabes nada. Error. La persona puede estar concentrada pensando, puede no saber qué decir en un momento. Vamos que nunca te agarraron a ti en un momento desprevenido. Que tenés que inventar algo, como por ejemplo decir, dame un segundo que tengo que ir al baño y ya vengo porque no sabés qué hacer. Bueno, es válido tomar tiempo, gente. Es válido tomarse un tiempo para pensar una respuesta. ¿Está bien? Bien. Todo eso son falacias, ¿tá? Asumir falta de respuesta como aprobación, resultado, afirmación sin argumento. Y además hay otro problema. Estamos afirmando, además de tener una afirmación que no tiene fundamento, tenemos una segunda afirmación que es, mi oponente está de acuerdo conmigo. Porque no puede refutar, no me puede discutir. Hay que tomar en cuenta que el aforismo, el silencio otorga, también es una afirmación que debe ser contextualizada y argumentada. No es lo mismo un silencio de una persona que se está haciendo cargo de una situación y no quiere hablar de eso, que el silencio de una persona que no tiene un argumento válido en ese momento para discutir conmigo. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a la evidencia. ¿Qué es una evidencia? Las evidencias son elementos externos a uno. La evidencia no soy yo ni lo que hago yo. Yo no puedo decir que como yo trabajé 10 años con algo, entonces yo te digo que eso es lo mejor y todos los demás están equivocados. No, a mí me puede haber ido muy bien con eso y yo puedo preferir eso y yo puedo promover eso y puedo recomendar eso y puedo pensar que eso es lo mejor para mí, según mi experiencia. Pero no todo nace desde ese lugar. Las evidencias son elementos externos a uno, no están en uno, están afuera de uno y que prueban un argumento. Conectan una idea con el mundo real y le dan solidez a la afirmación. Las evidencias pueden ser sucesos u objetos que tengan una relación lógica con el argumento. ¿No? Cabe destacar que no es estrictamente necesario presentar evidencias. No siempre es necesario. A veces hay cosas que se creen porque son de sentido común, porque quien las dice no genera confianza, porque sabemos que son así, 1 más 1 son 2, y tenemos que probarlo eso y no. A menos que seamos matemáticos y necesitemos hacerlo, por ejemplo. Cabe destacar que no es estrictamente necesario presentar evidencias, pero de haberlas le dan bastante peso al argumento. También es bueno entender que es algo gradual. Mientras más abundante o consistente sea la evidencia, mejor respaldo habrá para el argumento. ¿No? Eso por un lado. La evidencia debería ser algo conocido o demostrable, que sea aceptable por la contraparte, pero no nos hagamos trampa. No es lo mismo decir, hay estudios que lo prueban. Ese es el principal argumento de las cadenas de venta mediocres. Hay argumentos que prueban que esto es bueno. ¿Cuáles son los argumentos? A ver, ¿quién lo dice? ¿Dónde lo demostró? ¿En qué trabajo está documentado eso? No es lo mismo decir, hay estudios que lo prueban, que decir, en un estudio de tales características se hizo esto y esto y esto y se observó que tal y tal cosa. ¿Ah? Entonces, ¿cómo armar una defensa consistente después de todo lo dicho? Según esto es muy simple, porque nosotros ya hablamos, estamos hablando de todo lo previo. Entonces, ¿cómo conjugamos todo esto? Primero se da la afirmación de forma clara y contextualizada. Esto es así dentro de este contexto. Esto es así para esto. O sea, se da la aplicación. ¿Cuál es tu afirmación? ¿Y dónde es importante? ¿Dónde es eso real? ¿Dónde es eso verdadero? ¿Ah? El verano dura 4 meses. No, es una afirmación que no está bien hecha. Porque hay lugares de este mismo planeta Tierra en donde el verano dura más de 4 meses. Por ejemplo, pensemos en eso. La edad promedio de vida es de 90 años. No está mal. Hay países en donde la edad es esa y hay países donde la edad es mucho menor. El promedio de vida hoy, en pleno siglo XXI, de los esquimales y de otra gente, es menor el promedio de vida. ¿Está bien? Entonces, todo lo que digamos, cuidado, ¿a dónde lo estamos aplicando? En general, el promedio de vida es tal. O en general, el verano dura tanto. Si decimos que en julio es invierno, es otro problema más, porque hay países en donde en julio es verano. Entonces, tenemos que contextualizar la afirmación. Primer punto. Después se desarrolla el argumento para esa afirmación. Después se da argumento. Esto es así en este contexto, como dijimos, porque, y damos nuestra explicación de por qué esto es así. ¿Está? Cuidando de ser concisos, pudiendo demostrar científicamente las cosas y demás. Y finalmente se condimenta con evidencias que refuercen lo que se argumentó. Porque además de todo lo que dije y demostré, toda esta gente está de acuerdo. Y esa gente, para mí, tiene que ser significativa y para el lector también. ¿Está bien? Por ahí va la cuestión. Acá podríamos redondear y finalizar el video, pero voy a ir un pasito más. Quédate mirando que te va a servir, te va a venir muy bien. Acá. Estos son consejos al momento de hacer una defensa a nivel oral. En una discusión amistosa sobre algo, siempre las discusiones no tienen por qué ser enemistades o enemistosas, o no tienen por qué producir enemistades. Las discusiones pueden ser... Discutir significa abordar un tema, un problema o una cuestión desde diversos puntos de vista. Discutir no es pelear. Pelear es otra etapa. Y no precisamente se necesita discutir para pelear. O sea que la discusión no tiene nada que ver con las peleas, ¿sí? Clave número 1, precisa tus posiciones. Precisar en el entendido de hacerlas claras a las posiciones que vos tenés. Yo soy una persona muy transparente, por ejemplo. La gente que me conoce sabe de qué cuadro soy hincha, sabe de qué lado político estoy, hablando izquierda-derecha, saben si creo o no creo en Dios, saben qué es lo que me gusta y lo que no me gusta, pues soy una persona muy abierta. Eso no quiere decir ser irresponsable o ser un descuidado. Eso significa ser transparente. Entonces, pongamos transparencia en lo que decimos. Ten claridad de lo que quieres defender. Algunas personas no pueden hacer valer sus ideas sencillamente porque no saben cuáles son. ¿Ah? Si vamos a defender algo, primero informémonos antes de defender algo. ¿Ah? Clave número 2, escucha. Hay que ser tan buen orador como escucha. Una persona que no escucha es una persona que luego no va a poder comprender ciertas ideas de los demás y no va a poder participar de una discusión de forma sana. Una persona que no escucha es una persona a la cual potencialmente se la puede llegar a dejar de lado, porque no sirve trabajar con una persona así, no sirve tener una pareja así, no sirve tener padres así, no sirve tener hijos así, no sirve tener un jefe así, ni un empleado así, ni nada. ¿Tá? Tal vez uno de los puntos más críticos a la hora de defender lo que se piensa es escuchar al otro. En muchas ocasiones se encuentra que las partes en una discusión defienden el mismo punto de vista o defienden la misma estructura, aunque no los mismos objetos o elementos. ¿Tá? Yo puedo pelear de una manera distinta que el otro y ser tan bueno como el otro peleando. ¿Me explico? Por tanto, al no escuchar, los debatientes prolongan innecesariamente la discusión. Si yo no te estoy escuchando y tú estás discutiendo conmigo, yo hablo por arriba tuyo y tú también. Primero que ahí sí podemos llegar a pelearnos, y eso hay que cuidarlo mucho. Las discusiones no tienen que generar peleas. Las discusiones son sanas porque hay un intercambio de opinión. Las dos personas o las dos partes involucradas aprenden de la otra parte. Eso es una buena discusión. Otra de las ventajas de escuchar es que la idea inicial comienza a crecer y se hace mucho más fuerte. Yo puedo pulir errores escuchando. Por ejemplo, hay mucha gente que sabe que cuando me equivoco, reconozco enseguida mi error. Pero cuando afirmo y afirmo es porque estoy convencido de que tengo razón. Entonces, los estudiantes son todos bienvenidos a contradecirme. No en todo, por supuesto, pero en las cosas en que encuentren donde hay errores, por supuesto que, es más, los invito a que me los digan los errores. Soy una persona muy abierta y muy transparente. He tenido profesores que no tienen razón y siguen afirmando lo mismo. Y como yo sé que no tienen razón, para mí esa persona ya cae varios escalones más por debajo de mi nivel de ética. Todos cometemos errores. ¿Por qué un profesor no podría decir que cometió un error y justificarse si está enseñando? Va a ser mejor enseñador o educador o profesor o docente si reconoce los errores que si se los guarda. Es un error pensar que reconocer los errores está mal. Es un error gravísimo. Hay que reconocer los errores. También se aprende con eso y mucho. Clave número 3, ejemplifica. Los puntos de vista absolutos son difíciles de defender. La verdad normalmente tiene matices y opciones. Siempre que sea posible, ilustra tus ideas. Un ejemplo normalmente es mucho más difícil de rebatir, pues usualmente es la consecuencia y por tanto la prueba de lo que se intenta demostrar. Al ejemplificar, yo lo que te voy a recomendar es que utilices ejemplos que tengan que ver con la vida diaria de la persona a la cual le estás hablando. Si estás hablando con un jugador de fútbol, no uses los mismos ejemplos que si estás hablando con un panadero, y no uses los mismos ejemplos que si estás hablando con un farmacéutico, y no uses los mismos argumentos que si estás hablando con una persona que no conoces, o que tiene un título cual o tal. Trata de ejemplificar según cómo comprende, en la medida en que esa persona comprende su realidad. Llévalo a ejemplos de su vida diaria, no de la tuya, porque sos tú el que está ejemplificando para otro. Y es el otro el que tiene que entenderte. De nada sirve un profesor al cual tú le preguntás algo que no entendés y te lo vuelve a explicar 10 veces de la misma manera. Ese no es un buen profesor, no es un buen docente. Y el que ejemplifica o defiende una teoría basándose en el mismo ejemplo, solamente cambiando algunas palabras o elevando o disminuyendo el tono de su voz, no es un buen defensor de nada. Clave número 4, maneja tus emociones, no te dejes llevar. No es necesario para defender una idea insultar, maltratar o gritar a tu interlocutor o descalificarlo. Por ejemplo, como yo no puedo ganar una discusión, le digo, ¿qué me vas a venir a hablar vos, drogadicto? Porque en tu pasado eras un drogadicto. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con la discusión? Porque lo encontraron fumando un cigarro de marihuana. Entonces por eso no tiene nada que ver lo que está diciendo o por eso se arroja por la borda todo lo que dijo. O porque una vez cometió un error. O porque una vez tuvo un problema determinado. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Y es más, evidencia mi falta de conocimiento si yo apelo a ese argumento. De cualquier manera, las ideas son propias de los humanos. Esto implica que quien finalmente le da viabilidad es una persona. Y ellas, cuando son persuadidas, no obligadas, responden mejor. Trata de mantener a tu interlocutor cómodo. Escuchalo y trata de reflexionar con él. No lo presiones. No lo presiones. Busca... Aún en el desacuerdo, busca puntos de conexión con esa persona, porque seguro que los hay. Siempre, siempre, seguro que los hay. Clave agregada, y esto va solo por mi cuenta. Acepta y admite rápidamente tus limitaciones y errores. Si ahora estás pensando que te equivocaste, entonces asumilo como un error y ponete a trabajar en eso ya. Si ahora te das cuenta que estuviste mal con una persona porque le dijiste algo que no corresponde, andá y pedile disculpas y explícale por qué. Ahora, esto no se es más valiente, ni más astuto, ni mejor ni peor persona por esconder los errores y no disculparse. No. Yo trabajo como profesor, a mí la vida me dio este regalo magnífico, yo no soy docente y no me avergüenza decirlo para nada. Es más, me enorgullece decir que no soy docente y doy clases. Yo soy un técnico que enseña. Imagínense lo que es la vida para mí. Es un placer ser un técnico y enseñar. Es como ser un panadero y poder explicarle a un chiquilín de 13 años cómo hacer bizcochos. Es magnífico. Es magnífico. Para mí es así. ¿Está bien? ¿Qué pasa con eso? Que los docentes, los profesores, los panaderos, los mecánicos, lo que sea, los químicos, los físico-cuánticos, todos cometen errores. Todos. Lo mejor es explicar. Si alguien del público te interpela y te intercepta con un error, ni vas a dejar de creer en ti y trata de que no te ponga nervioso todo eso, porque es normal. En esta sociedad de hoy eso se considera un fracaso, así como un profesor le va a errar. Por supuesto que un profesor le va a errar y está bien que le erre. Y al que piense lo contrario se lo digo yo acá, está bien que le erre el profesor. No está bien que le erre en todo lo que hace. Pero que le erre a veces, sí, por supuesto. Pero está bueno que asuma ese error, que lo pula, que lo mejore y que después lo vuelva a buscar, que lo vuelva a volcar en la misma clase. Y el estudiante también. Tú podés como estudiante ir contra un profesor, pero de forma amigable, amistosa, y explicándole por qué, dándole lo que dijimos antes. Afirmación, argumentación, defensa de lo que estás diciendo, ejemplos, y no caer en falacias. Extremadamente importante no caer en falacias. Todo este trabajo lo obtuve de acá, de Gestiópolis, de Dropstein, de WordPress y verbal no verbal, a modo de guía. A modo de guía yo estuve obteniendo información de varias fuentes, recorté, modifiqué y me gustó para explicarlo, en vez de poner un documento tipo PDF y pasárselo a los estudiantes. Ojalá te sirva a ti que estás en un proyecto de egreso o que estás haciendo una defensa de alguna cosa importante, de algún trabajo importante tuyo, o que estás intentando acceder a un puesto de trabajo y tenés que fundamentar y justificar cómo harías tú una cosa u otra o por qué cambiarías las cosas. Bueno, yo te recomiendo eso. Son cosas que aplico en mi vida diaria y espero que te ayuden a ti a manejarte de mejor manera. Bueno, como siempre me despido. Vamos arriba y los veo en el próximo video.